Este es un increíble templo antiguo llamado Tiruperunturai. Y dentro de este templo, hay tallas increíbles que pueden reescribir la historia. Cuando entramos en esta cámara, tus ojos son naturalmente atraídos por la deidad dentro de la cámara, pero mira hacia la parte superior de la puerta. En el dintel, ves una serie de patrones. ¿Qué son y qué quieren decir? Son patrones sin sentido tallados solo para decoración. No, echemos un vistazo más de cerca a ellos. En las clases de química, aprendemos sobre moléculas hechas de diferentes átomos. Son moléculas, o son simples diseños de flores. Creo más bien que nos recuerdan a las estrellas en el cielo. Sí, estas son 27 estaciones lunares llamadas Napsatras. Puedes ver estas estaciones en el cielo nocturno. Estación lunar, esa es una palabra elegante, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? No es una estación espacial o algo así. Toma el cielo o la eclíptica, y puedes dividirlo en 27 segmentos usando grupos de estrellas como marcadores para cada segmento. Cada segmento se llama Napsatra o sistema estelar. ¿Por qué? Para calcular el tiempo, las fechas, las estaciones, todo se puede hacer usando estos Napsatras. Hoy en día, la mayoría de la gente piensa que estos se utilizan únicamente para la astrología. Pero piensa en cómo la gente antigua calculaba el tiempo durante la noche. ¿Acaso tenían algún indicador de cómo decir la hora durante la noche? No, pero puedes saber la hora siguiendo las posiciones de las estrellas, grupos de estrellas, etc. Entonces estos Napsatras también se usaron en astronomía. Pero estas tallas realmente muestran estaciones lunares, o solo lo estoy suponiendo. Puedes ver estas inscripciones aquí, están escritas en idioma tamil antiguo, y se puede leerlas incluso hoy. Aquí dice Utram. Aquí dice Poram. Se llama Porva en sánscrito. Estos son los nombres de las estaciones lunares o Napsatras, escritos claramente debajo de cada rectángulo. Y dentro de cada rectángulo, podemos ver la forma y la posición de las estrellas, por lo que no hay duda de que estos son de hecho, Napsatras. Y esta escritura también nos dice algo importante. Esta es una escritura antigua que es algo diferente de la escritura actual que se usa en el idioma tamil. Han usado un círculo grande para representar el sonido. Así no es como se escribe tamil hoy. Esto confirma que estas tallas se realizaron durante la antigüedad. Pero se supone que estas tallas no existen en este antiguo templo, no deberían mostrar estos detalles. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mire este rectángulo, se llama Maga, y puedes ver claramente cuatro estrellas que forman la estación lunar. Esto se llama Regulus en la astronomía actual. Pero la característica extraña es que Regulus o Maga, parecerán ser una sola estrella a simple vista, y solo cuando se usa un telescopio, se da cuenta de que está hecho de cuatro estrellas. Regulus A, B, C y D. Sin embargo, estas cuatro estrellas y sus posiciones están talladas con precisión bajo el nombre de Maga. Entonces, sin usar un telescopio avanzado, ¿cómo podrían los constructores antiguos tallar estos detalles? Aquí hay otro. Este texto dice Rebati, que se refiere a Zeta Piscium, en la astronomía moderna. Este es un sistema estelar quíntuple, lo que significa que está formado por cinco estrellas, quíntuple significa cinco. Pero de nuevo, todas estas cinco estrellas no son visibles a simple vista y necesitamos un telescopio para ver las cinco estrellas. Pero sorprendentemente, estas cinco estrellas y sus posiciones están talladas con precisión en este antiguo templo. Los expertos de la corriente principal, nos dicen que el telescopio se inventó hace solo unos 400 años en Europa. Y solo en los últimos siglos, los telescopios llegaron a la India. Entonces, ¿cómo podemos ver este tipo de información avanzada en este antiguo templo? ¿Acaso estas tallas son nuevas, talladas en los últimos 100 años? No lo creo. El guión parece desafiar esta idea, debe ser más antiguo, y no se pudo encontrar ninguna evidencia directa de que esto fue tallado recientemente. Pero en 2014, los arqueólogos encontraron inscripciones en el templo,
y estas inscripciones confirman que este templo fue construido entre el 862 y 879 después de Cristo. Estas inscripciones también nos dicen el nombre del constructor, así como el rey que gobernó esta región en ese momento. Esto significa que este templo fue construido hace más de 1100 años. Según los historiadores, la expansión o reconstrucción más reciente ocurrió en el siglo XV. Entonces, esto significa que las tallas que vemos tienen al menos 500 años, pero el telescopio fue inventado solo 100 años después. Y el telescopio ni siquiera llegó a la India hasta dentro de 100 años. Entonces, ¿cómo vemos estos detalles que solo se pueden observar usando telescopios? Recuerda, estoy siendo muy conservador en mi estimación. No estoy tomando la fecha de construcción más antigua, que es hace 1100 años, estoy tomando la fecha más reciente conocida de expansión y reconstrucción, e incluso eso, es 100 años más antigua que la línea de tiempo principal de la creación del telescopio. Entonces, ¿cómo tallaron con precisión los antiguos constructores estos sistemas estelares? Pero existen tallas antiguas del telescopio en los templos hindúes, y les he mostrado dos tallas en dos templos diferentes. Ambos muestran un dispositivo cilíndrico, colocado en un ojo, con el otro extremo apuntando al cielo. Estos son claramente telescopios como dispositivos. Los arqueólogos aceptan que ambas tallas tienen unos 900 años. Esto explica cómo observaron y documentaron todos estos sistemas estelares y estaciones lunares perfectamente. Pero justo al lado de estos sistemas estelares, puedes ver estos extraños dioses. ¿Quiénes son? Es posible que tengan las respuestas a nuestras preguntas. ¿Cómo entendieron tanto los constructores antiguos las estrellas? Tal vez usaron tecnología avanzada como telescopios para estudiar el cielo. Si no, ¿cómo podrían tallar estos nakshatras o estaciones lunares con precisión, con el exacto número de estrellas?